Hello. Hi, Jose. How are you? Hello, hello. I'm fine. Excellent. It's nice to hear that. What did you do this morning? Oh, this morning. It was okay. What did you do? Nothing. Nothing You didn't do special. anything. Okay, very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that. So you did not do anything. Very good. And Selena, how are you? Selena Marisol. Oh, Carmina. Carmina, how are you? Selena, what did you do this morning? Can you turn to your what did Hi. you hi what did you do this morning, Carmina? I am cooking. This morning. Oh, okay, very good. And Lisette, what did you do? Hello, teacher. Hello, what did you do, Lisette? Today I did a lot of things in my house. Okay, very good. I cleaned my room. Oh my goodness. It looks nice then. It looks nice, huh? Must be nice Yes, right yes. now. Very good. Excellent. And thank you. Selena, what did you do? Oh, in the morning I was washing the closet. Okay, very good. Excellent. Okay, very good. Thank you. And Yesli, what did you do? Hello, Hi, how are teacher. you? What did you do this morning? In the morning, This morning, yes. What did you do? I clean my house. I do exercise, Okay. study. Okay. Very good. A lot of things. Very good. Tirso Cermeño, how are you, sir? Okay, we're going to start our class today. And what we're going to start doing is, well, as always, we're going to do a review of what we did yesterday. What did we do yesterday? Lisette, if you can help me, is there anything that you remember that we did yesterday? Yes, yesterday we learned about how questions and Okay. short answer. Okay, sure. Answers, right? Very good. And Beatriz, do you remember what type of examples did we see? Hi, Beatriz. Sorry, teacher. Hi, teacher. Okay. Acabo de ingresar, no sé de qué Okay. estaban hablando. Okay. We are just going over what we did yesterday. Estamos repasando lo que hicimos ayer. Yes. Beatriz, Sí. ¿de qué se acuerda que hicimos ayer? What did we do yesterday? Practicamos una conversación. ¿Puede decir en inglés? We are practice conversation or pronunciation in English. Very good. Yes, we were practicing intonation, pronunciation, ending words, and adverbs of frequency. We were practicing also the fluidez. Yes, fluid. Yeah, hablar fluido en inglés. Yeah, vimos muchas cosas, un poquito de cada cosa, pero vimos bastantes cosas que nos van a servir. Hi, Miguel. How are you? Hi, teacher. I'm Excellent. fine. Very good. And hi, Sara. How are you? Okay. So, hoy lo que. Hi, teacher. Five Hi. thanks. Very good. Thank you. Hoy vamos a. Hi, Josué.
Tirso, ya te saludé, pero no estabas ahí. Dejaste la cámara y te fuiste. Ah. Dije, hi, Tirso, y nunca me contestaste. Oh. Así que me debes. Okay. Hi. Bien visto. Carmina, Carmina también. Carmina nos dejó también. Mira, solo prendió la cámara y se fue. No, acá estoy. She said, no, aquí estoy. Okay. Okay, vamos. Hoy vamos a ver el simple past. En el módulo pasado vimos el simple past, vimos la estructura, cómo se estructuraba y para qué nos servía. Hoy lo vamos a ver también. También vamos a hacer un review. ¿Quién es el que está haciendo? Me va a dar hambre si está. Sí, Carmina. Ok. Vamos a ver el simple past. De una diferente forma, ya lo vamos a ver más aplicado a las conversaciones. Pero, however, de todas maneras, vamos a hacer un review de la estructura del simple past, ¿ok? Para que más o menos entremos y no entremos así como que, wow, ya hace too many weeks, I don't remember what we were talking about. No me acuerdo de lo que estábamos hablando, ¿ok? Entonces, Beatriz, ¿para qué usamos el simple past? Cuando. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Para hablar de algo que ya pasó. Sí. No, tranquila. Entonces vamos a irnos más atrasito todavía. Vimos acerca de las tense, ¿se acuerdan? Tense, ¿sí? ¿Se acuerdan de las tense? ¿Qué era la tense? Habían tres tipos de oraciones, ¿verdad? Sentence, tense, ¿se acuerdan? Tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son, Tirso? A ver si te acuerdas. Simple present. Presente. Ajá. Simple past. Simple past. Uh-huh. And the present continuous. ¿No? No. Present no. Continuous. No. Or the future. Future. There we go. This is future. Tense. Future. Ah. Yes. Entonces, okay. Beatriz, tenemos tres. Sentence tense es el pasado, presente y el futuro. ¿Para qué nos sirve el pasado? Obviamente, ¿verdad, Beatriz? Como dijiste tú, no sirve para hablar del pasado, ¿sí? Porque solo aprendiéramos el presente, no pudiéramos hablar del pasado. Y si aprendemos solo el pasado, no podemos hablar del presente y tampoco del futuro. Entonces, cada una de las oraciones tiene su objetivo. ¿Cómo me voy a comunicar yo? Imagínense que le esté contando una historia y toda la cuente en presente, aunque a veces sí se cuenta, pero ya es intencionalmente que usted hable en presente dirigiéndose al pasado, ¿ya? Pero son libros o revistas, a veces hablan en el presente, pero se están dirigiendo en el pasado. Así es que, por ejemplo, this morning I was talking to one of my old friends. Esta mañana, ¿verdad? Eso es presente, this morning, ¿ya? Pero then, y después digo, I was talking to my old friend. Estaba hablando con uno de mis viejos amigos. ¿Eh? Ya, es viejo porque ya estamos viejos. Así parece que. Ok, entonces eso es el simple past. Y la estructura del simple past, Sarita Martínez, ¿cuál es la estructura del simple past? ¿Qué usamos para hacer un simple past? Lo más fácil que se pueda. Quizás no le logré comprender la pregunta, teacher, discúlpeme. Okay. ¿Cómo formamos nosotros una oración en pasado? Simple. Acuérdate que este es un review de lo que vimos. Ajá. Ya esto ya lo vimos. Hoy lo vamos a aplicar. El pronombre, la persona, sería el verbo. A ver, vamos a hacer una pizarrita, sí. Aquí. Entonces, vamos a ver, si yo quiero escribir una oración en pasado simple, usted dice que... I am happy. Okay. Estoy, eso sería el presente, ¿verdad? Hoy, ahora. Sí, mi pregunta fue, ¿cuál es la estructura para una oración en el pasado?
La más simple. Carmina le va a ayudar. Carmina le va a ayudar. Ahí me está diciendo, yo teacher, yo teacher, yo teacher. Ok, Carmina. No le escucho. Que no sé si es para pasado, si vamos a ocupar en lo que me dice usted, was o were. Ok, dígame, ¿qué escribo? No sé. No sé, ok. I was happy, teacher. I was. Okay, I was happy. Okay, muy bien. Yes, ajá. Esta es una de las estructuras, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema de esta estructura? Cuando decimos nosotros pasado simple, aquí estamos escribiendo un verbo en este, en pasado. Y tengo que saber yo el verbo en pasado para poder decir una palabra, para decir una oración en pasado. Entonces, ese no es tan simple que digamos, ¿verdad? Porque son verbos irregulares. Entonces, la manera simple que la vamos a ver, ¿cuál sería, Tirso? Using the auxiliary did. There we go. Yes, very good. Un aplauso para Tirso. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura? Dígame una oración. For example, did you do exercise yesterday? There we go. Did you do your exercise? ¿Verdad? Yesterday. Yeah? Did you do your exercises yesterday? Okay. Entonces, esta es la simple. Mire, Sarita, esta es la simple. Sí, teacher, estoy acá. Sí, esta es la simple. Sí. Si se fija. ¿Y qué es lo que le falta aquí, Tirso? The point. Question mark. The question mark. Yes. Ok, question mark. Entonces, aquí nosotros usamos el did. Fíjese, Sarita, el did. ¿Ya? Este es un auxiliar. Did, quiere decir que siempre que vamos a hacer una pregunta en el pasado, le vamos a poner el did. Ese es lo primero que va. Luego va el pronombre y luego el verbo. Ok, el verbo. Este lo estamos poniendo en presente. ¿Por qué cree usted, Yesli, que lo estamos poniendo el verbo en presente? Si estamos hablando en pasado. Pero dice yesterday. ¿Por qué lo estamos poniendo nosotros en presente? Porque este es hacer. Entonces, si lo traducimos, ¿cómo diría ahí? Bueno. Eso. Beatriz, me levantó la mano. Sí, sí me dijo. Yo pienso que es por el auxiliar. Oh my goodness. No, dijo que no sabía, ya ve que sabe bastante. Ok, por eso es que este está en presente, ¿ya? Porque si nosotros hiciéramos esto aquí, did you did your exercises yesterday, estamos cometiendo un gran error. No error, sino que un horror. Porque entonces el auxiliar aquí es como que no existiera, como que lo estamos haciendo a un lado. Entonces, la estructura correcta es el auxiliar y el verbo en presente. Acuérdense de eso, eso es bien importante. Y el verbo en presente. Y después, lo demás, ya esto indica que es el pasado, ¿verdad? Ya esto me indica que estoy hablando en otra, de otro día, ¿ya? Por ejemplo, si es este día que yo estoy hablando, si este día, pero como algo que ya pasó, que fue en la mañana, entonces le pongo this morning, ¿verdad? Day. ¿Sí? This morning. What did you do your exercises this morning? ¿Yeah? Aunque sea hoy, pero es el pasado. ¿Por qué? Porque la mañana, ¿qué pasó con la mañana, Selena? Que ya es en pasado. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Ya lo hice. Ya se fue, ya estuvo, sí. Ya la mañana no está aquí, ya viene mañana el siguiente día. Entonces, por eso es que ya eso es en pasado.
O sea, ¿alguna pregunta de esta estructura de cómo trabaja? ¿No? Ok, entonces vamos a ver. Teacher, ¿sí? ¿Esa sería una pregunta y para hacer una oración? Esta es una pregunta, ajá. Ajá, y para hacer una oración, o sea, no pregunta, no una oración así. Normal, pues. Por ejemplo, dígame en español una oración. ¿Cómo sería? Dígame una oración en español. Por ejemplo, que sea de yo, digamos, hoy estuve haciendo ejercicio. Yes, ajá, I was doing my exercise. Ahí sí vamos a utilizar today, was. Today I was doing my exercise, yes. Uh-huh. Teacher, o yo estoy haciendo ejercicio. Yo am, estoy haciendo ejercicio. I am exercising. Ese es en un presente progresivo. I am exercising. I'm exercising. Ese es un presente progresivo. O sea, ese es diferente tipo de oración ya. Es una oración que se usa para indicar lo que está pasando en ese momento. ¿Ya? ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver, pregúnteme, por ejemplo, que si compré un carro, Selena. Did you buy a car? No. Yes, did you? In this day? Buy a car. No, no, es solo eso. Did you buy a car? ¿Compraste un carro? Yes. Did you buy a car? Uh-huh. Uh-huh. Yes. Y le ponemos el question mark. Yes. Did you buy a car? Y por supuesto esto va a ir en mayúscula porque siempre al principio siempre hay mayúscula. Right? Ok. Josué. Si yo entonces, le quiero... teacher, perdón, eso es ahora, ¿verdad? Tú compraste un carro. Compraste. No, no, estamos hablando de pasado. Ese, did you tú buy? Compras, no, tú perdón. Sí. Si es, tú compraste. Compraste un carro. Ajá. Y si es, tú compras un carro. Ajá. Do you buy cars? ¿Compras carro? ¿Cómo la elaboraría? Ajá. ¿Cómo la elaboro? Tú compras un carro. Esto es esto. Esto es pasado. Espérense. Que ahorita estamos en el pasado. Do you buy a car? Do you buy a car? ¿Compras un carro? Sí, se lo estoy preguntando que si usted está interesada en comprar un carro. Do you buy a car? You buy a car. Do you buy a car? Yes. Do you buy cars? ¿Compras carros? Yeah. Entonces, esto es en presente. Ahora, para pasado, es el did. Acuérdese, did you buy a... Porque estamos hablando de uno, ¿verdad? Did you buy a car? Este es el presente, el pasado. Presente, el simple past. Simple past, acuérdese. ¿Okay? Ahora, quiero que Josué... Le pregunté a Tirso que si practicó inglés hoy. Josué. Hola, hola. Sí, pregúntele a Tirso si él practicó inglés hoy. Ok. Did you... Josué Torres, ¿verdad? Le va a preguntar a Tirso. Ah, es que hay dos Josué, perdón, no, yeah. No sabía quién. Ok, quién Josué Torres, ajá. Sería como, did you practice English today? Did you, yes, very good, ajá. Did you practice English English today, yeah. ¿Estamos bien ahí, Tirso? Yes, the short answer, yes, I did. Answer, yes. Answer, okay. Yes, answer, I did. Yes. Okay, ¿estamos bien ahí? Yes, Lee Sánchez. Veo que está frowning es así.
frowning? Practice. Oh, very good. Ajá. ¿Alguien más está enojada porque puse practice así? Sí. Yes. ¿Quién más está enojada? ¿Quién más está enojada? Okay. Yo lo escribí así, teacher, también. Ok. No estoy enojada, lo escribí así. Ok. Le voy a enseñar algo, ok. Ok. Estas dos, did you practice English today? Esta es la versión, esta es la versión norteamericana. O sea, en Inglaterra tenemos practice, así. Practice cuando este es un verb y este cuando es un noun. Ok. Pero este es en inglés británico, ¿ya? En inglés británico tiene la diferencia entre practice y practice. O sea, esto está bien escrito. ¿Ya? Esto está bien escrito. Practice. O sea, si yo lo escribo aquí así, ¿ya? Practice. Está bien escrito. Pero en británico. ¿Sí? En británico está bien escrito porque en británico este practice viene a ser un verbo. Y así yo quiero... Permítame. Okay. Y el 1, estamos en el 2001. Pero ve quién es que tiene ahí hablando. Okay. Entonces, practice, esto dijimos que era, Miguel. ¿En qué inglés? En británico. Británico. Y es el verbo, ¿ok? Ellos, esta forma es el noun. ¿Ya? Por ejemplo, si en británico, para escribir eso, sería did you do your practice? ¿Ya? ¿Sí? Ahí está correcto. ¿Por qué? Porque este no es el verbo, sino que es un noun. ¿Ya? En británico. En inglés, en Norteamérica, ese es un noun o es un verbo. O sea, no va a haber la diferencia si lo escribe así o lo escribe de la otra forma. Pero tiene que tener cuidado a lo que se está refiriendo, si está refiriéndose a un noun o a un verbo. ¿Ok? Entonces, did you do your practice? Practice es práctica. ¿Ya? Y el otro es practice. Practica, yeah, de practica. I practice soccer, yeah? I practice swimming. Eso es practicar, o sea, practice, ahí lo estoy agarrando como verbo, ¿ok? No quiero confundirlos, pero esto es un paréntesis para enseñarles que esto, así como lo escribí, británicamente está correcto, ¿ya? Yeah? Pero norteamericamente no está correcto. Si usted habla con un británico y le escribe esto, le dice, oh, ok, sí, así es. Y le pone practice de la otra forma, le va a decir, está mal escrito. Pero no, ok. En caso de que ustedes vayan a hablar con un británico, no se vayan a confundir. Ok, excelente, muy bien. Entonces, sí, esto estaba bien escrito, pero como no estamos aprendiendo británico, sino que English, vamos a poner así, norteamericano, ¿ya? Entonces, did you practice English today? Very good. Excellent. ¿Y qué contestó Tirso? ¿Tirso? Yes, I did. A short answer. Okay. Yes, I did. Short answer. Yes, I did. Y yo le pregunto a José, Josué, did
Tirso practice English today? Yes, he did. Yes, very good. Yes, he did. Very good. Excellent. Muy bien. Muy bien. Excelente. Estamos bien. Entonces, ¿quién tiene babies aquí? Aparte de yo. Solo yo tengo babies aquí. Solo yo soy casado. De todas las demás nadie casa. Solo yo soy el casado. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a suponer, ¿verdad? No es que ustedes tengan que... Tirso, no, Tirso, sí, Tirso y Selena tienen babies, ¿verdad? Pero son separados, o sea, Selena tiene sus babies y Tirso tiene sus babies. Y Roberto le dice a Josué que Tirso y Selena van a cuidar los bebitos de él. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. O ellos cuidaron su bebé, o cuidaron. Vamos a hacerle cuidaron. Pasado, ¿verdad? Cuidaron. Ok. Cuidaron. Dice Selena, cuidaron mis bebés. Eso está mejor porque es lo que estamos estudiando. Ok, entonces esta es una oración en pasado, simple. Y va a decir, vamos a ver, Roberto. Hagámoslo pregunta, mejor. Cuidaron Tirso y Elena y Selena. Me gusta ese nombre. Selena. Mis bebés. Very good. Ok, ahí está mejor. There we go. ¿Está bien? Vamos a ver. Roberto Quijano. The lawyer. O sea, sería Did Tirso and Selena take care of my baby? Did Tirso and Selena. En inglés sería Selena. 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 Ajá. Take care of my baby. Take care of my babies. Babies. Ahí le falta la S. Babies. Ok. Vamos a ver. Babies. Vamos a ver cómo reparamos esto. Ok, vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? ¿Está bien? ¿Se ve bien esta oración? De Tirso y Selena, take care of my babies. Solo of teacher. ¿No iría ahí o sí? Of. ¿Iría ahí? Sí, of. Sí, correcto. Sure. It's correct to say the Tirso and Selena care of my babies without take. No, la palabra correcta es esta: take care. Take care. Take care. Cuidar. Sí. Ah, okay. Mm-hmm. Cuidar. Take care. Yes. Mm-hmm. Esa es la palabra correcta: take care. No podemos decir solo care. Did Tirso and Selena take care of my babies? Yes. ¿Sí? Muy bien. Está perfecto. ¿Vieron cómo se formula esta oración? Parece que Roberto Quijano tiene muy bien la estructura y también tiene muy bien buen vocabulario. También usted puede decir... Una consultita. Sí. Una consultita.
Sí. Dice, ¿cuidaron Tirso y Selena a mis bebés? Una pregunta, ¿verdad? Y se pudiera, ¿Tirso y Selena cuidaron a mis bebés? Tirso, primero los nombres. ¿Es correcto hacer así la pregunta? ¿Tirso y Selena cuidaron a mis bebés? No, porque acuérdense que este es un auxiliar. Siempre va a ir ahí el auxiliar. Okay. Es el verbo. Okay. Okay. Ah, entonces, la otra forma que se puede decir, did Tirso and Selena look after, my babies. Esta es la otra palabra que pueden usar cuando es de cuidar a alguien o de proteger a alguien. ¿Ya? Okay. Por ejemplo, who's looking after you? Who is looking after you? ¿Sí? Es desde quién te está cuidando. Oh, God is looking after me. Dios está cuidándome. God is looking after me. Take care y look after son sinónimos. Son, sí, ajá, se pueden usar interchangeable. Look after. Ya. Yeah. Ok. Entonces, pero como ese de que have my babies. No le vamos a quitar esto. Did Tirso and Selena take care of my babies? Ok, very good. Excelente. Muy buen trabajo, Roberto. Ahora, escoge tú a alguien que me diga que se bañó ayer. Ninguno. los nombres. José Torres. José Torres, ok. José Torres. No. José Torres, pregúntele a Roberto si Sara se bañó ayer. Le pregunto, ok. Roberto, Sara did take a shower yesterday? Yes, she did. Okay. Dijo Roberto, Sara did. Yeah. Ok, repítame otra vez. Yes. Roberto. Yes, Roberto. Permítame, Roberto. Yes, Roberto. Permítame, Roberto. Roberto, yeah. Sara did, ¿qué dijo? Así dijo, did took. Take a shower. Did take a shower, ok. Shower. Yesterday. Yesterday, muy bien. Yesterday. Ok, very good. Vamos a ver. ¿Quién quiere opinar? Yo veo a Beatriz. ¿Qué es Roberto? Ok. Ajá, vamos a ver. El D tiene que ir antes que Sara. Ok, very good. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a hablar todo esto para que no haya mucha confusión. Ok, entonces, Roberto, aquí, ¿qué le falta primeramente? La coma. Lo aprendimos ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ajá, entonces. Roberto. Roberto, exacto, sí. Entonces, lo vamos a ver cómo lo entonces, démosle aquí, Roberto, comma, porque ese es un direct address, yes. Y ahora, Did Sara, ¿por qué? Porque se está haciendo una pregunta, entonces la estructura cambia. Porque ese es el auxiliar que dijimos que va al principio. Primero. Lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil. Vamos a decir lo más fácil. Yo sé que lo que me está diciendo usted, la estructura cambia. Perfecto. Excelente. Pero a veces vamos a ponerlos en el mismo nivel. Roberto, did es el auxiliar. Did Sara, ¿qué? Take a shower. Ok. Yesterday. Take a shower. Yesterday. Very good. Uh-huh. ¿Y Sara qué dice?
teacher. Para mí, el did va antes de Roberto. Yo pensé que me decía teacher y usted se bañó. Esa pregunta no se hace porque sé que bañó. Es que como yo pensé que se había enojado. Teacher, y usted se bañó. Roberto, did Sara take a shower yesterday? Ok. ¿Y cuál es su comentario, Sara? Que el did va antes de Roberto, teacher. ¿Por qué, Sara? Para mí. Porque es pregunta y el did, buena pregunta la que me hace. Sí. Porque el did es mi pasado, se usa para el pasado. ¿El pasado de quién? ¿De Roberto o el suyo? Del mío. Exacto. Entonces, estamos... Del mío. Acuérdese que dijimos que el direct address no tenía nada que ver, no era el sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto? Ah, pues sí, está bien ahí. Perdón, está bien ahí. Déjeme, por favor, déjeme explicar. Dice, cállese. Entonces, Roberto no es el sujeto de la oración, el sujeto de la oración es Sara. Por eso es Sara. Que debe estar antes. Yes. Yeah. ¿Ya? Very good. Roberto, yeah. ¿Did Sara take a shower yesterday? Claro que Roberto no sabe, ¿verdad? Pero él va a decir. Yes, Roberto. She did. Yes, she did. Yes, yes, she did. Yes, yes, she did. Yes. Ok. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Beatriz. Usted entró a la casa y estaba Yesli Sánchez en la mesa con una hamburguesa, comiéndose una hamburguesa, y ahí estaba Carmina también, las dos estaban sentadas. Usted las invitó a comer. Cuando usted fue a la cocina, usted vio que estaba la ketchup en el suelo. ¿Ya? Y usted va a preguntar, ¿ustedes botaron la ketchup? Esta no es ketchup, salsa de tomate, ¿verdad? ¿Sí? Sí, salsa de tomate. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Ustedes botaron la salsa de tomate? Bien enojada, sí. ¿Eh? Bless you. Hello. Bless you. Thank you. Uh-huh. Salud. Bless you. Yes. Gracias. You're welcome. Ok. Beatriz. No sé cuál es el verbo botaron en inglés. Oh, ok, no hay problema. Yo soy su diccionario, acuérdese. Drop. Drop. Did you drop the ketchup? The ketchup, yes. Uh-huh. Yeah. Y ¿qué es lo que le dije que estaba en el suelo? ¿Estaba la salsa de tomate en el suelo o el bote de salsa de tomate? Okay. Vio el bote de salsa de tomate en el suelo. Que tiraron la ketchup. Yeah. Tomate sauce. Tomato sauce. No, salsa de tomate. No, ketchup está bien. ¿Sí? Pero ahí le falta algo. Oh. ¿En qué está la ketchup? El piso. Sí, pero ¿en qué el está piso, la ketchup? ¿En qué está la ketchup? ¿En bolsa? Botella. There you go. Bottle. Yeah. Ok, there we go. Ahora sí la ven, ketchup bottle. Sí, ahora sí ve el bote. Bueno, esa cosa en el suelo, ¿verdad? Sí la ve, ok. Y ella está enojada, Beatriz, y le dice: Did you drop the ketchup bottle? ¿Y qué le dijo usted? No, I didn't. No.
I did not. Lo vamos a poner. Yo sé que I didn't. Bueno, vamos a poner I didn't. Ok. I didn't. ¿Está bien esa respuesta? ¿Carmina? ¿Natalie? ¿Está bien esa de respuesta? Sí, porque está bien. No. Y no, porque no está bien. Por el sujeto. Ok. ¿Qué es este sujeto? Sería No, we didn't. No, we didn't. Very good. No, we didn't. Yes. Porque se acuerda que mi descripción fue que estaban dos personas en la mesa. Habían dos personas en la mesa y ella se enojó y le dijo, ¿botaron el bote de ketchup? No, we didn't. Fue Mr. Machuca. No sé quién fue. Fue Mr. Machuca, pero ya se fue. Yeah. No, we didn't. Estoy viendo caos. Ok, very good. Están haciendo muy bien esto. Están haciendo excelente. ¿Alguna pregunta de cómo se genera? Teacher. ¿Sí? ¿Por qué para hacer la pregunta esa solo se ocupa you y no si dice usted que son dos personas? Okay. Okay. Tenemos el los pronombres, tenemos el I, her, you, he, she, it, we, ajá, you, and they. Yeah. Está tomando el que se utiliza de último. Entonces, esto es pronombre personal, primera persona singular, segunda persona singular y tercera persona singular. Estos. Este es primera persona plural. Plural. Segunda persona plural y tercera persona plural. Entonces, el you, este you, es este you. Por eso les expliqué que habían dos personas ahí. Por eso, cuando contestamos, decimos, no, we didn't. Teacher. Yes, sir. Podría ser, did you, Carmina and Jesly, drop the ketchup bar? Did you? Sí. Did you? Ajá. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Ahora. Did you? No sería una pregunta, Eric. Carmina en Lisette. Lisette. Ese es un nombre francesa. Lisette, yeah. ¿Parlez-vous francés? No. No? Okay. No yet. No. No, okay, no, not yet. Okay, entonces, did you, Carmina, and Lisette, aquí, ¿qué le falta aquí? José. ¿Cama? ¿Coma? Comas, sí, comas, yes. ¿Por qué? ¿Qué más le falta? Solo ahí le pongo la coma. Me cierra los nombres. Okay. Muy bien. Very good. Ahora, ¿por qué? La pregunta es why. Porque Carmina Direct address. Ok. En este caso, se puede decir así porque no estamos viendo las personas. ¿Cuántas hay? Y estoy dirigiéndome a esas personas específicamente. Bien, pero si yo las veo, que ellas solas dos están ahí, no tengo que usar el nombre de ellas, sino que solamente ustedes tiraron el bote de ketchup. ¿Sí? Les digo ustedes. ¿Ya? En este caso, si lo escribo y no las estoy viendo, entonces sí puedo usar esta. Did you, Carmina, and Lisette, y los pongo en la coma, direct address, drop the ketchup bottle. ¿Ya? Oiga, estas son preguntas muy buenas, excelentes que están haciendo ustedes. No estaban en el currículum. Ok, very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de cómo formar los simple past?
¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, very good. Okay. Excellent. Ok, entonces el simple past siempre lo vamos a formar usando el did, el pronoun y el verbo en presente. ¿Ya? Y para contestar tenemos la short answer, como dijo Mr. Cermeño. Yes, I did. Oh, yes, yes, we did drop the ketchup bottle. Okay. Oh, yes, I did go to the market. ¿Sí? Entonces, no, I didn't go to the market. Esas son las short answers positivas y negativas. ¿Alguna pregunta de cómo formarnos, Beatriz Galdames? Yes, Liz Sánchez, Lizette Hernández, ¿no? Ok, very good. Ahora vamos a pasar a lo bueno. Esto todavía no. El simple past, el video que estaba aquí, hay algo que quiero que leamos. ¿Qué es esto? Aquí tengo unas cositas que les quiero enseñar yo para improve la fluidez, fluency, ¿ok? Entonces aquí esto siempre, el so es una expresión que nosotros hacemos entonces. Ah, así es que, ya, eso sería en español, ¿verdad? Entonces hace un, como hace como una énfasis. So, what did you do last weekend, Meg? Lo separa de, con coma y le produce el nombre. Entonces decimos, so, what did you do last weekend, Meg? Y después contesta ella, oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with my friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere at all. At all. Este at all. At all. I didn't go anywhere at all. Es como una R. At all. At all. Puede decir, I didn't go anywhere all weekend. I didn't go anywhere all weekend. Yeah. Oh, I didn't go anywhere at all. Del todo. No fui a ninguna parte. Yeah. Oh, I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study it for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about it. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Get an A, see? Get an A. Get an A. You always get an A. Esto también quiero enseñarles esto aquí. Aquí donde dice went to. Si se fijan, yo no pronuncié las dos T, solo se pronuncia, cuando hay dos T juntas, usted pronuncia solamente una. Entonces, si decís, oh, I had, ¿qué pasó? Ok, un momento, algo pasó. Okay. ¿Lo vieron todavía? No. La pantalla no, teacher. Ya no la mira. Ok. Un video. Hoy sí. Ok. So, entonces aquí esto dice, oh, I had a great time. Sí, esto no digo I had a great time. Las dos T. Solo se escucha, van a escuchar una T. Entonces va a decir, oh, I had a great time. ¿Sí? I had a great time. Great time. Solo pronuncia la segunda time. Time. Y voy a desactivar un... No. Permítanme. Okay. Ahorita, vamos a ver.
Sí, Sarita. Ok. So, great time, ¿sí? Solo escucha la segunda t, t, great time. No escucha great time. Porque eso lo va a slow down, o sea, lo va a detener su fluidez. Entonces usted va a decir, oh, I had a great time. I went to, ¿sí? I went to. Entonces se escucha solo la segunda T, la primera T no se escucha. Great time, went to. ¿Sí? I went to. Very good, sí. Si se fija, si usted quiere pronunciar las dos T, se traba. Went to. Pero si usted solo dice, I went to. Si usted dice, I went to, o great time, le va a salir más fluido, ¿ok? Entonces vamos a practicar eso. So, what did you do last weekend, Meg? Repitan. What did you do last weekend, Megan? Oh, I have a great time. Oh, okay. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. On Saturday? Oh. I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Very good. So, oye bien. That sounds like fun. That sounds like fun. Okay, vamos a ver. Lawyer, esto aquí tiene una S al final. Si yo digo that sound like fun, no estoy pronunciando la S. Tengo, acuérdense, las ending son bien importantes. Entonces, that sounds like fun. That sounds like fun. Very good. Like fun. Very good. Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? No, we didn't. No, we didn't. How about you? How about you? Okay. Aquí no podemos decir. How about you? How about you? How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. No, I didn't go anywhere all weekend. Okay. I just stayed home and studied for today's Spanish test. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Okay. Aquí está otra fluidez. Esta S y esta S. Yeah. Yo las junto, digo, I just stayed home and studied for today's Spanish test. ¿Sí? Today's Spanish test. Very good. Se oye bonito. Ok. Entonces lo vamos a hacer de aquí. I just stayed home and studied for today's I just stayed home and studied for today's Spanish test. Vamos a ver. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Very good. Studied. Acuérdense. Studied. Studied. Stayed. Stayed. Stays. Digámoslo. Stayed. Studied. Very good. I just stayed home and studied for today's Spanish test.
Today's Spanish test. Very good. Our Spanish test is today. Our Spanish test is today. I forgot all about that. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. You always get an A. Okay, ahora vamos a corregir esto. Si yo digo, you always get an A. Si oye ese, eso es lo que tratamos de evitar, que se oiga más fluido, más natural. Entonces lo vamos a decir así. You always get an A. Get an A. Get an A. Esta se vuelve como una R suavecita. Get an A. ¿Ok? You always get an A. ¿Vamos a ver? You always get an A. Very good. ¿Ok? Entonces, cuando lo escuchen ustedes, van poniendo atención en esa fluidez para que vamos a ir dejando el acento, ¿ya? Eso es lo que queremos, borrar ese acento. I always get an A. My name is Antonio. I am your teacher for tonight's class, and we will be working on this, ¿ya? Algo así, para que vayan soltando. Yo lo que quiero es que se vayan soltando y su fluidez sea cada día mejor. Roberto Quijano, se te oye bien bonito el acento que estás adquiriendo. Así que sigue practicando para que te vayas sintiendo mejor, más fluido. Excelente, muy buen trabajo. Y a los demás, gracias. Lo mismo, se oyen excelentes. Así que felicitaciones para ustedes. Thank you, teacher. You're welcome, sir. Les voy a dejar un deber. Y para que trabajen en el fin de semana, aparte, como que no tuvieran nada que hacer, yo dándole más trabajo. Ok, entonces, les voy a dar la estructura que quiero que hagan. Ustedes me van a hacer un diálogo, pero lo van a hacer basado en lo que ustedes escojan. Primero, tiene la misma estructura del diálogo que acabamos de ver. La pregunta va a ser esta. What did you do? Esa va a ser la pregunta que le va a hacer uno de sus compañeros a usted. Eso va a ser de entrada. Entonces usted va a explicar how was it? ¿Cómo estuvo? ¿Ya? ¿Qué es lo que le dice ahí? What did you do? Oh, I had a good time. Yeah, I had a good time. Eso es cómo estuvo, ¿verdad? How was it? Perdón. Eso es cómo estuvo. Entonces usted va a decir si estuvo bueno, estuvo aburrido o estuvo divertido. Oh, it was fun. I had fun. Oh, it was kind of boring. Yeah. Eso es lo primero. ¿Dónde ocurrió? ¿A dónde fue? Where did you go? ¿Dónde fue? Yeah. Where did you go? I had a good time. I went to the park. I went to the park. Okay. Ese es donde fue, ¿verdad? I went to the park. Yeah. Where did you go? What did you do there? ¿Qué hizo allí? What did you do there? Esto es lo que le va a preguntar la persona que va a hacer el diálogo con usted. What did you do there? I rode a bike. Yeah? I rode a bike. Eso es lo que hizo allí. I rode a bike. Entonces esto va a ir aquí. What did you do there? Who did you go with? Who did you go with? ¿Con quién fuiste? Yeah?
with my friend, with my friend or my girlfriend, my boyfriend, yeah, my family, my friend, my girlfriend, my family, okay? Eso va a ser qué es lo que hizo allí, yeah? What did you do there? I rode a bike. And when did you go? La última va a ser, when did you go? On Sunday, yeah, Sunday, yeah, on Sunday. El día que fue, fue on Sunday, yeah. Y ahora la persona va a dar un give a compliment. Compliment. Porque es lo que nosotros no hacemos a veces. ¿Ya? Yeah. Qué sería un buen compliment ahí? Oh, great. Oh, great. It looks like you had fun. ¿Ya? Yeah. Ese es un compliment, ¿verdad? Un complemento, un cumplido, perdón, un cumplido, give a compliment. Oh, great, that sounds like you had a good time. ¿Sí? ¿Me están entendiendo más o menos? Uh-huh. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien? No lo he perdido por todavía. ¿Ya? Y después, ahora le va a regresar usted. La pelota a la otra persona y le va a decir, and what did you do? And what did you do? Yeah. Y empieza todo esto. Yeah. Empieza todo esto. Lo mismo, la misma estructura. La misma estructura. Y para despedirse, great. Great. We both had a good weekend. Okay? Eso es la estructura de un diálogo que van a hacer. Okay? Eso es para el lunes. Yeah. Mm-hmm. ¿Ya? ¿Esto nos lo podría mandar al grupo de WhatsApp, teacher? Sí, por supuesto, sí. Gracias. Ok, no hay problema. Se lo manda al grupo de WhatsApp. Excelente, muy bien. ¿Ya los asusté o todavía no los he asustado? Todavía no se me van a correr todavía. Ok, very good. Okay. Interesante, ¿eh? Trato de traerles cosas interesantes, cosas que los pongan en práctica lo que ven en la plataforma, porque si les traigo lo mismo en la plataforma, entonces como que repetición, trato de traerles cosas nuevas, aplicar ese conocimiento que están adquiriendo en la plataforma allá a la vida real. Ok, por ejemplo, este uh-huh. diálogo ya va a ser de ustedes, lo van a poner ustedes, de algo que estaba en la plataforma, pero que no se había visto de esa forma, de esa estructura, ¿verdad? Hoy que ya lo ven, ya van a decir, oh my goodness, está fácil hacer un diálogo. Ya lo van a hacer con conocimiento y ya no lo van a memorizar, sino que ustedes lo van a hacer ya una habilidad. Y eso es lo que estoy tratando, que ustedes tengan esa habilidad, no de memorizar, sino de crear algo ya. Porque ustedes ya están en eso, son muy inteligentes, hasta miedo me da porque digo, voy a equivocar y me van a corregir. Así es que, excelente, excelente trabajo. Son una buena clase. Acuérdense, la plataforma, 90%, si no, voy a estar triste. I'm gonna be triste. Okay. Okay. Any question? If there's no question, I see you next Monday. Have a good weekend. Take care of yourself and be happy. Okay? Okay. Thank you, teacher. Thank you. All of you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.